Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Desde los estudios de televisión católicos en la ciudad de Grand Island, Nebraska, en Estados Unidos, Pax Christi Multimedia presenta tu programa En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a su programa En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. Mi nombre es Nancy Heribes y es un placer estar con ustedes compartiendo este tema que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, ya que por esta pandemia que estamos pasando, están viniendo muchísimas enfermedades, no solamente del virus, sino ahí entran diferentes enfermedades como la depresión, como la desesperación, como enfermedades psicológicas que uno por estar en ese temor de ese virus que son causantes. Así es que el tema que vamos a compartir con cada uno de ustedes, hermanos, es la presencia de Jesús en la enfermedad. Y nada menos que nos acompaña hoy en día la hermana Esther Gómez, una hermana muy querida por este apostolado, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos, orando por este apostolado, que para la gloria de Dios aquí estamos en este día con ustedes. ¿Y qué le parece si conocemos un poco acerca de Esther Gómez? Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén mirando o escuchando. Gracias a Pax Christi Multimedia que me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, y para mí es una bendición. Esther Gómez, soy miembro de la Catedral Santa María en Grand Island. Pertenezco a dos ministerios y también sirvo casi en todos porque me gusta mucho servir a mi Señor. Entonces, tengo tres hijos, tenemos mi esposo y yo, 44 años de casados. Wow, felicidades. Y tres hijos y 9 nietos, gracias a Dios. Es una bendición y estoy feliz de estar aquí. Es un gran privilegio para mí, esta bendición que Dios me ha dado de estar con ustedes hoy. Pues mil gracias por estar aquí, es un placer tenerla aquí con nosotros. Y como dije antes, como siempre, apoyándonos a nosotros a salir en esta misión que Dios nos ha puesto de la evangelización por medio de multimedia. ¿Y qué le parece si empezamos con el tema que hoy nos va a compartir? Sí, pues nuestro tema de hoy es la presencia de Jesús en la enfermedad. Y para eso vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 38 al 41. Y dice así: Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba imponiéndoles las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios», pero Él los amenazaba y no les permitía decir que era el Mesías, porque lo sabían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué bonita palabra de Dios, o sea, qué llena, cuánto mensaje nos da este Evangelio de San Lucas. Así es, hermana Nancy. El Señor nos habla aquí de su amor, de su cuidado, de todo lo que Él hace por sanarnos. Como la suegra de Simón, Él estuvo ahí inmediatamente cuando le dijeron que estaba enferma. Él solamente fue y reprendió a la fiebre y la fiebre desapareció. Y así como ella, todos los que llegaban se sanaban porque Él imponía sus manos y les daba esa sanación con solo tal vez mirarlos. Qué bonito sería estar, bueno, yo me imagino y me remonto a ese tiempo que mi Señor es tan bueno con cada uno de nosotros. Él siempre, siempre con su amor y su misericordia, sanándonos de todo lo que nos duele, de todo lo que nos pasa. Y toda la gente que llegaba allí a buscarlo, se amontonaba para recibir esa mirada o ese toque o simplemente una palabra o un gesto de Jesús para quedar sanos. Como digo yo, como la misión de Jesús, ¿verdad? Que Dios Padre lo manda a este mundo para que, primero que nada, para que nos demos cuenta de ese amor de Dios, que conozcamos el amor de Dios. Y por supuesto, la misión es que conozcamos al Padre y va enlazado con que Jesús viene a sanarnos espiritual y físicamente. Dice que venía de la sinagoga y qué pasa allí, que llegan a la casa de Simón Pedro y lo primero que ve que es la suegra enferma. ¿Y con qué autoridad él simplemente reprende esa fiebre? ¿Y qué es lo que hace la suegra? Se levanta inmediatamente a servirlos a todos. Y eso es algo tan maravilloso que solamente Él puede hacer. Solamente nuestro Jesús, con su amor hacia nosotros, nos ama tanto que Él no se fija en nada. Él siempre está ahí para sanarnos de todo lo que nos acongoja, de todo lo que nos pesa, de todo lo que nos mantiene a veces, inclusive, lejos de Él. Él siempre está con nosotros. Jesús es tan bueno, Jesús es tan amoroso con sus hijos, que Él derrama todo ese amor inmenso a cada uno de nosotros, a mí, a ti, hermano, que nos estás viendo y escuchando, a mi hermanita bella que está aquí conmigo. Ay, gracias. A todos, a cada uno de nosotros, el Señor nos ama individualmente con todo ese amor. Podemos decir que es mío porque Él me ama a mí, como Él nos ha pedido que todos nosotros nos amemos entre nosotros, como Él nos ama, ¿verdad, hermanita? Y digo yo, por ejemplo, la suegra de Pedro, imagínense cuando Jesús entra a esa casa, la presencia que se ha de haber sentido, o sea, cuando Él pone esos pies en ese hogar y cómo esa suegra se levanta, ella no duda, ella tiene fe, se levanta de esa cama con esa fiebre y, como dijimos antes, se levanta a servirlo. La gratitud que ella tiene con Jesús y con todos los discípulos, supongo que andaban con ellos. Digo yo, qué grande es Jesús. A veces nosotros, hermanos, el Señor hace algo grande en nosotros, ya sea física o espiritualmente. Y es cuando decidimos servirle a Él, es cuando nosotros decidimos darle esa gratitud que Él ha tenido con nosotros. Y hay veces que es lo contrario, no le damos las gracias al Señor. Había un chiste muy gracioso de un predicador que cantaba, que contaba que pasaba una señora por la Basílica de Guadalupe y siempre decía: Lupita, por favor, yo te pido que me saque la lotería o que sane eso todos los días, Lupita, por favor. Y cuando la Virgen le concede ese milagro de que, claro, ella intercede por nosotros con Jesús, que ya nomás cuando tuvo decía: ¡Adiós, Guadalupe! O sea, ¿dónde está la gratitud cuando Jesús realmente hace algo en nuestra vida? Sí. Es triste, la verdad, cuando a veces hay muchos de nosotros que solamente buscamos a Jesús cuando lo necesitamos, no siempre.
Siempre lo buscamos solamente cuando aquella necesidad me está destruyendo, aquella enfermedad me está agobiando demasiado. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, sí, pero a veces no lo hacemos porque en realidad salga de nuestro corazón, sino porque nos conviene, por conveniencia. Y a veces pienso que somos un poco egoístas en esa manera, porque Dios nos ama tanto, nuestro Padre Celestial, que nos envió a su Hijo para que viniera a redimirse por mí, por ti, por todos nosotros, y a nuestra Madre Santísima, que nunca la debemos de dejar a un lado, porque ella fue la que nos trajo a ese Jesús Redentor para cada uno de nosotros. Y a veces, de verdad, no somos de verdad esos hijos que Él nos acogió y nos dio ese nombre de hijos, pero a veces le fallamos bastante, hermanita. Bastante le fallamos, pero igual Él siempre nos ama, Él siempre nos está perdonando, Él siempre nos está diciendo, aquí estoy. Nuestra Madre Santísima también intercede mucho por cada uno de nosotros, y a veces también a ella la usamos solamente para lo que nos dé beneficio. Pero la mayoría de todos los que conocemos y estamos cerca de Dios y sabemos que estamos cerca de Él, que sabemos de verdad, le pedimos mucho su presencia y le damos gracias porque Él siempre está con nosotros, y pedimos por todas esas personas que a veces de verdad no lo hacen como deberían de hacerlo. Sí, es muy importante, como no sé si usted ha visto un video que Jesús siempre está con nosotros, que es un video muy usado que se halla en Facebook, donde Jesús acompaña a toda clase de personas, y no sé si lo ha visto cuando anda con los de la basura, cuando anda que está en el hospital, cuando hay un enfermo. O sea, bien, siempre está Jesús con nosotros, está su presencia. En estos momentos yo puedo sentir la presencia de Jesús, pero en la enfermedad, imagínense, cuando uno está desolado, cuando uno está triste, cuando a veces hasta pierde uno la fe en la enfermedad. Mi testimonio es que cuando yo me enfermo, yo soy muy, muy débil, yo soy muy chillona cuando me enfermo, ya siempre le estoy llorando al Señor. Y siempre, déjame decirte, hermano, que Jesús es cuando más está con nosotros en la enfermedad, en los problemas, es cuando Jesús está ahí, su presencia. Pero hay veces que no la sentimos porque nos invaden los problemas, porque nos invade la angustia, la enfermedad, y no dejamos que esa presencia se sienta en nuestro ser. Así es, hermana. Es difícil entender a veces por qué somos así, ¿verdad? A veces ni nosotros mismos nos entendemos en algún momento de nuestra vida. Pero como dice nuestra hermanita Nancy, Jesús siempre está con nosotros, Él nunca nos deja solos, Él siempre está ahí, siempre, jamás se separa de nosotros. Todo el tiempo está con nosotros y está amándonos, diciéndonos, su presencia siempre está con cada uno de nosotros, y nosotros estamos ahí tratando la manera de sentirlo, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Amén. Pero sí lo hacemos. Bueno, hermanos, este primer segmento ha terminado, pero déjame decirte que viene algo muchísimo mejor, porque la hermana Esther Gómez nos va a compartir lo que ella vivió, la presencia de Jesús en ella cuando ella tuvo el COVID-19. No le cambies, regresamos. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón para ensalzarte, y que toda la gloria sea dada solo a Él. Levanto mis manos al cielo para alabarte. Abro mi corazón.
corazón para ensalzarte. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Y que toda la gloria sea dada solo a Él. Continuamos en su programa En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Hoy estamos con ustedes compartiendo ese tema tan bueno y tan servicial por esta pandemia que estamos pasando, que el tema es la presencia de Jesús en la enfermedad. Estuvimos viendo la cita bíblica de Mateo 7, de los versículos 38 al 41, donde Jesús llega y sana a la suegra de Simón Pedro. Y ahorita vamos a hacer algo muy, muy lindo. Vamos a compartir el testimonio de nuestra hermana Esther Gómez, que está aquí con nosotros. Ella nos va a compartir la experiencia que ella experimentó con la presencia de Jesús cuando ella estaba con el COVID-19, así es que vamos a escuchar qué es lo que ella presenció en esa enfermedad. Gracias, hermana Nancy. Yo estoy muy privilegiada hoy. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Y gracias por la invitación, por claro, tenerme aquí. Es para mí, siento un gozo, una alegría muy inmensa. Y la verdad es que yo no sé, pero yo siento que Dios me está llamando para algo. Me tiene aquí por una razón. Amén. ¿Verdad? Quiero compartirles todo lo que me pasó a mí durante este tiempo de que estuve en esa enfermedad y cómo Jesús y su presencia estuvo conmigo cada instante en el cual yo tenía conocimiento y que podía despertar. Fue un tiempo difícil porque no podía hablar, no podía respirar, no podía hacer nada. Estaba inerte en esa cama, con fiebres viniendo, saliendo de 102, 105 hasta 112. Y fue un momento en que yo solo, lo único, cuando abría mis ojos, solo miraba ese crucifijo enfrente de mí, con sus brazos abiertos, que me decía, aquí estoy. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Y estuve con esa fe y con ese amor que Él siempre me tuvo. Era todo lo que yo miraba cuando abría mis ojos. Ese crucifijo que estaba ahí a la par mía y siempre abrazándome, diciéndome, aquí estoy, no estás sola. Hubieron momentos en que tuve mucho miedo, pero yo le dije a mi Señor, tú sabes lo que quieres hacer conmigo, aquí estoy. Si tú quieres que yo esté en este mundo, tú me vas a sacar de aquí, pero si no, Señor, yo estoy lista. Llévame si tú quieres llevarme. Aquí estoy. Tal vez no he sido una buena hija, una buena madre, una buena hermana o una buena esposa, pero tú me conoces. Tú sabes quién soy yo. Tú conoces mi corazón y aquí estoy, Señor. Que se haga tu santísima voluntad. Y pues volví a caer en la fiebre, volvía y entraba en ese, no sé, como en un limbo. No tenía fuerzas, no podía mover un solo dedo. Los dolores de cabeza, el dolor de cuerpo, aquella incertidumbre de si cuando volviera a abrir los ojos estaba viva o estaba ya, no sé, en el camino.
era una cosa que no sabía, pero Él siempre estaba ahí. Él siempre estaba ahí con sus brazos abiertos, diciéndome, aquí estoy y aquí voy a estar contigo. Esa enfermedad, hermanos, es seria. No todas las personas, hay muchas personas que murieron, que han muerto, que siguen muriendo, porque no puede su cuerpo, no aguanta. Gracias a mi Señor Jesús, tan bueno y tan comprensivo, tan misericordioso conmigo, estoy aquí. Estoy dando este testimonio que para mí siento que es una bendición que Él me ha dado de que estoy aquí para que la gente tome conciencia de que esto no es un juego, de que tenemos que cuidarnos. Yo recuerdo que en uno de los lapsos que yo estuve en el hospital, yo sentí que mi cuerpo no estaba ahí. Yo sentí que no tenía nada, que estaba vacía, que era una sábana nomás, ahí empapada de agua, de la gran fiebre que no sé a dónde me llevaba, pero así me sentí. Y cuando abrí los ojos, yo sentí la presencia de mi Jesús, ahí a mi lado, sentado junto a mí, diciéndome, aquí estoy contigo. Y aquí voy a estar contigo. Todavía no es tu tiempo. Y yo en ese momento lloré, lloré, lloré. Y la enfermera entró y me dice, ¿te sientes bien? Y le dije, estoy viva. Estoy viva. Y me dijo, thank God. Me dijo, gracias a Dios. Gracias a Dios porque estás viva. Dice, hace un momento alguien no está diciendo lo mismo que tú. Y en ese momento yo lo único que hice fue ponerme a rezar y a decirle a Dios, gracias Señor, gracias por esta oportunidad que me das. ¿En algún momento usted perdió la fe cuando estaba pasando por esa situación? ¿En algún momento usted perdió la fe, se sintió sola, se sintió abandonada? ¿O siempre tuvo esa presencia de Jesús en usted? ¿O siempre había esa lucecita diciéndole, como dice usted, estoy contigo, estoy contigo? Nunca, en ningún momento. Mi María Santísima, mi Madre Santa, intercediendo por mí, y mis santos, soy muy devota de San Judas, San Miguel Arcángel. Para mí, ellos han sido mis guardianes. Ellos son los que han intercedido por mí, pero más que nada mi Madre Santísima, porque ella, al igual que mi Jesús, me cuidó como Él. Me puso su mano sobre mí y trató. Yo sentí esa presencia de mi madre también y yo dije, para mí es una bendición haber estado en ese trance en el cual sentir la presencia de Jesús y de María fue lo más hermoso que pudo pasarme. Yo he pasado muchas cosas difíciles en mi vida, pero esta enfermedad para mí fue una prueba tan grande. Yo sentí como el cantito del alfarero. Del barro. Ajá. Sentí que Dios, mi Señor, mi Padre Eterno, mi Jesús, me hizo pasar por ese fuego que quema, que destruye, pero que vuelve a formar ese vaso nuevo. Yo me siento como ese vaso nuevo. Hay un punto muy importante que usted menciona, la intercesión de nuestra Madre Santísima. Yo he oído ya con este testimonio 3 que han pasado por el COVID-19, que han experimentado la presencia de la Santísima Virgen. Digo yo,
¿Cuántas veces nosotros no la tomamos en cuenta y sin embargo ella está allí intercediendo por nosotros como madre ante su Hijo Jesucristo? Qué lindo, qué bonito testimonio. Otra pregunta, ¿alguna otra persona de su familia sufrió el COVID-19? Sí, mis hijos, mi hija mayor, el menor y la menor de mis nietas. Todos estuvimos enfermos en el mismo tiempo. Fue tan duro para cada uno de nosotros estar en esa situación, pero como siempre Dios es tan bueno, hermana. Y mi Madre Santísima intercede por todos, por cada uno de nosotros. Cuando nosotros estuvimos en esa situación, mis hijos, mi hijo, el menor, él vive con nosotros y él fue el que se enfermó primero. Y por él, yo y mi esposo, igual. Mi esposo acaba de pasar tratamiento de cáncer y gracias a Dios está bien. Pero llegar el virus a todos fue una prueba enorme. Y ahora mi hijo me dice a mí, mamá, gracias a Dios. Él antes no mencionaba a Dios. Pero esta pandemia, por muchas razones, nos ha hecho un cambio en nuestras vidas. Porque él ahora me dice, gracias a Dios, mamá, porque estamos vivos. Y le digo yo, y me dice, ora por mí mucho, mamá. Y le digo yo, para mí eres uno de mis, o sea, mis hijos son después de Dios, le digo yo, después de Dios son ustedes. Y Wilber, le digo yo, porque para mí ustedes son todo en mi vida aquí en la tierra, pero mi Dios, mi Jesús, mi Madre Santísima, para mí son lo primero. Algunas veces pienso yo de que mucha gente lo critica a uno por eso, ¿verdad? Porque lo llaman a uno a veces fanático, pero no. Acordémonos que el fanatismo es una cosa, pero amar y querer a Dios y servirle y estar con Él. O sea, nuestra Madre Santísima está siempre con nosotros intercediendo todo el tiempo. De hecho, es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y siempre ponerlo en primer lugar, hasta en pequeños detalles, siempre tenerlo presente. Así es, porque yo a veces me siento un poco triste porque ya ve como nuestros hermanos de otras denominaciones nos critican por amar tanto a nuestra Madre Santísima. Pero aunque sea así, tú debes amarla, hermano. Por ella conocemos a Jesús. Ella fue la que nos trajo a nuestro Señor Jesús. Amén. A nuestro Señor Jesús que vino a este mundo y se redimió por mí, murió por mí, por ti, hermano. Murió por mí y por ti en esa cruz. Y Él siempre está con los brazos abiertos para decirnos, aquí estoy, mírame, esta es la cruz que yo pagué por ti, porque te amo. Ya vamos a terminar este programa, este lindo programa. Tenemos unos cuantos minutos. Así rápidamente, ¿qué consejo usted le da a las personas para que se cuiden del COVID-19? Hermanita, yo le puedo decir de que a mucha gente no está tomando las precauciones de vida. Yo les pido, por favor, en el nombre de Jesús y de nuestra Madre Santísima, tengan un poco de conciencia y sean responsables. Usen la mascarilla, usen el gel, lávense las manos a cada momento si es posible. No sabemos, ahorita este virus está en el aire. En inglés le dicen airborne, so en el aire, o sea, cualquiera lo puede agarrar. Así es. Y es bien peligroso, especialmente en este momento. So por favor, sean responsables y cúbranse, lávense y tomen conciencia. Así es, hermanos. Gracias por estar en sintonía y nos vemos en el próximo En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Bendiciones. Amén.